no me cuelgues, no me cuelgues, por eso te digo. O sea, pásame, sí, sí, sí. Bueno, no. Pues aquí lo veo bien, ¿eh? Pilla, 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 Dori.
tanto, hostia. Abre la puerta que vamos todos para ahí.
me he dado para llegar y dos recorridos y... Claro que iba tranquilamente al trote, que cuando arrancaba, arrancaba muy bien, que el animal tenía fuerzas, que yo creo que el animal sobre todo era muy bravo y toda la gente que viene por detrás, la verdad que le cuesta al toro casi mirar. Él se defiende, él se protege, él busca pues eso, la protección. Entonces tenía mucha preocupación por la zona de atrás, pero la verdad que cuando arrancaba, arrancaba con un arranque precioso, la gente lo ha podido ver, sobre todo lo que veníamos hablando, ¿verdad? Se ha podido lucir en nuestra ciudad, ha tenido su momento, ha corrido cuando ha tenido que correr, ha estado en muchos sitios, bueno, pues la gente ha podido disfrutarlo y sobre todo hay algo fundamental que creo que en Benavente hacía, lo veníamos hablando, tanto el jefe de la policía local como el resto de la gente, hacía por lo menos 15 o 20 años que no se veía tanta gente en las calles, ha sido impresionante, los balcones eran una preciosidad ver el colorido y ver a la gente disfrutar y por tanto nosotros estamos orgullosos. Pues sí, la verdad que estaba muy encariñada con él. El camión, ¿no?
vale, muy encariñada con él, pero bueno, no pudo ser, esperaba que fuera un poquito más rápido, pero bueno, se ha disfrutado, todo el mundo ha disfrutado del toro, nos ha podido decir que no se haya, que se haya visto, así que bueno, pues muy contenta. Sí, ha habido un par de heridos por esta de toro, todos ellos parece ser que bastante leves y bueno, nada que lamentar dentro de lo que cabe. Bueno, esto es el peligro inherente que tiene este tipo de recorridos, pero nada, de gravedad, por tanto estamos todos de enhorabuena. Lo fundamental, voy a decir, es que no haya daños personales importantes, es lo que ha pasado, no ha habido daños importantes. Con la polémica del toro de la vela, no entramos en polémicas, aquí no hay polémicas. Aquí realmente se respeta el toro. Aquí no hay polémicas, efectivamente, aquí se respeta el toro. Aquí hace mucho tiempo que el toro evolucionó, que la carrera ha evolucionado, que, como han podido ver todo el mundo, se trata al animal con el máximo respeto, se le trata sobre todo por los corredores, incluso por toda la gente de Benavente, con el máximo cariño, con el máximo respeto, con la máxima devoción. Es una cuestión de siglos que hemos ido perfeccionando y sobre todo es una cuestión de que hemos ido evolucionando en hacer cada vez la carrera de la mejor de las maneras posibles y sobre todo con el máximo respeto y devoción al animal. Por tanto, polémicas aquí podéis ver que nada, ninguna. Hace muchos años que los antitaurinos se dieron cuenta que Benavente era una carrera absolutamente respetuosa y por tanto no hay polémica de ningún tipo, porque nosotros, todo el mundo sabe que queremos al toro y que lo protegemos y que además es que es amor por el toro, como habéis podido ver toda la gente. Ha habido herida de asta, ha habido una en la zona de atrás de la pierna, creo que son unos contaban, nada importante, y una fractura, y luego bueno, pues un pequeño pinchazo, al parecer, me parece que no está todo confirmado, ¿vale? Con lo que hay, os informaremos luego dentro de un rato en hospital, si queréis, más concretamente, algo, una pequeña herida en el gemelo, una señora y a la altura de Juan Carlos I, que bueno, que se ha recogido perfectamente, tenía sobre todo un susto importante. Es lo que más tenía la señora en cuestión, lógico, cuando ha visto al animal venir, pues es lógico que tuviese el susto. Pues creo que a los dos lo veníamos hablando, pues una sensación de satisfacción, de orgullo, de eso, de sentirnos unos privilegiados por poder disfrutar esto, sobre todo desde dentro, desde la organización, y por tanto es eso, ilusión y orgullo. Una lámina preciosa, la salida ha sido maravillosa, posiblemente, no sé si por agotamiento, de exceso de peso o de bravura, pues se nos ha rajado un poco, y lo que sí es cierto es que normalmente en la Plaza de Santa María tarda 5 o 6 minutos, en esta ocasión ha sido 17, sí, ya te da un poco mal que pensar mal, pero bueno, al fin y al cabo se ha pasado en media hora, poco más o menos, la carrera, pero yo creo que la gente lo que quiere es ver su toro en la calle. Lo ha visto, un toro precioso, con una lámina muy bonita, y al final ha llegado al matadero, pues como los últimos toros que hemos corrido. Entonces, yo creo que más no se puede pedir. Ha llegado al matadero. Lo ha visto muchísima gente y es lo que le interesa. La gente quiere ver a su toro, y lo han visto, ¿eh? Yo, como corredor, para mí el toro ha sido muy bonito, muy reservón. Ha ido solo arrancadas y bueno, y a partir de la Plaza de la Época ya es cuando ha entrañado un poco de peligro. Pero yo el toro, yo lo he visto muy bien, muy hecho, estaba entero cuando lo hemos encerrado. ¿Ha habido muchos momentos de peligro? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, pero es por culpa de la gente, porque no respetan a los corredores y se meten cuando los toros donde se nos quedan, se apelotonan más para ver a la gente, o sea, para ver al animal. Y es el problema que entraña esto.